Buenas tardes. That's the extent of my Spanish. Es lo único que tengo de español, que sé de español. Congressman, thank you very much for this opportunity. Señor congresista, muchas gracias por esta oportunidad. It has taken me about 40 years of contemplation and scientific scrutiny. Resulta que en estos últimos 40 años de reflexión en el escrutinio de estos asuntos, and several thousand years of ancient Eastern wisdom, y muchos miles de años de sabiduría oriental, combined with 100, 200 years of Western contributions and American contributions to science, sumado a los cientos de investigadores occidentales que colaboraron con la ciencia, to come up with, for the first time in human history, I believe, he venido y creo que es por primera vez en la historia de la humanidad, creo, para formular una estructura, a complete framework for individual, organizational, national and global transformation. Una estructura para el desarrollo personal, organizacional, nacional y mundial. This framework consists of two parts. Esta estructura tiene dos partes. Excellence of the external. Excelencia de lo externo. And excellence of the internal. Y excelencia de lo interno. Excellence of the external refers to all that we do from the time we wake up to the time we go to bed. Excelencia del externo se refiere de todo lo que usted hace desde que se despierta hasta el momento que va a dormir. Including all that we do at work. Incluyendo todo lo que usted hace en el trabajo. The methodology or the wherewithal of how to achieve excellence of the external is Six Sigma. Y la metodología de cómo conseguir la excelencia de lo externo es la metodología Six Sigma. The excellence of the internal has to do with transformation of ourselves. Y la excelencia de lo interno tiene que ver con la transformación de nosotros mismos. I have shown here several pictures, some of whom are well-known yogis. I believe one of them at least is quite popular in South America. Los que los muestro acá son los más reconocidos yogas, alguno de ellos que es muy popular acá en Sudamérica. And several American scientists. Y muchos científicos americanos. They include an MD psychiatrist. El que incluye el doctor en psiquiatría. A New York Times best-selling author. Autor del libro, del mejor libro vendido de la New York Times. And executive vice president of a organization called Institute for Heart Math in California. Y el director del instituto. Instituto for what? Institute for Heart Math. Heart Math. Mathematics. Ay. Heart Math. Del Instituto de Matemática Avanzada en California. This is His Holiness the Dalai Lama. Él es conocido, Dalai Lama. If you want to be happy, practice compassion. Si usted quiere ser feliz, practique la compasión. If you want others to be happy, practice compassion. Y usted quiere que otros sean felices, practique compasión. What I aim to convince you this evening is the science of compassion. Y lo que yo les voy a demostrar en esta noche es justamente la ciencia de la compasión. And how it is the framework for transformation and global peace. Y cómo esto es lo fundamental para la transformación y la paz global. Albert Einstein, Max Planck, Werner Heisenberg, Robert Oppenheimer, David Bohm, these guys were tantalizingly close to figuring out the science of enlightenment. Albert Einstein, Max Planck, Oppenheimer,
todos estos científicos siempre estuvieron investigando en cómo conectar la estructura de demostrar basado en ciencia el desarrollo personal o espiritual. They couldn't connect the dots because the work on human DNA had not yet been done. Y a ese tiempo ellos no pudieron todavía conectar los puntos porque no se había descubierto el DNA. Now, this is not quite a monologue and a lecture. From time to time, I will be asking for your input. De momento a momento les voy a estar a ustedes pidiendo por alguna información para conversar. Look what Einstein says. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all human creatures and the whole of nature in its beauty. Observen lo que dice Albert Einstein, que un ser humano es la parte de todo, llamado por nosotros universo, una parte limitada en el tiempo y espacio. Él experiencia por sí mismo sus pensamientos, sus sentimientos y algo que es separado del resto. Una forma de delusión óptica de su conciencia. Esta delusión o ilusión es una forma de prisión para nosotros, que nos restringe de nuestros deseos personales y afectos por unas pocas personas que están cerca a nosotros. Nuestra tarea debe ser de liberarnos nosotros mismos de esta prisión, ampliando nuestro círculo de compasión y embarcándonos como criaturas vivientes en el total sentido de la naturaleza, que es la belleza. Now, let me begin by presenting two domains. A domain of the unmanifest, which contains all the data, information, and facts from the Big Bang to now. Permítanme mostrarles los dos dominios. Los dominios de lo que se manifiesta y lo no manifiesto. Excuse me. Aló, 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 aló. Una, dos, tres. Then there is also the domain of the manifest, which is accessible to the five senses. Entonces tenemos el dominio de lo manifestado, que se basa en nuestros cinco sentidos. All there is in the domain of the manifest is in the form of causes and effects. Todo lo que sucede en el dominio de lo manifestado está compuesto por causas y efectos. You may select any one of these and declare that it is the effect if it suits you for your personal reasons or business reasons. Esto es queda a su criterio de seleccionar algún proceso y ver de que los efectos que tienen estos procesos se adecúan más a sus procesos de negocios o a su proceso de interés. You may then apply Six Sigma on any one of these items to make sure that they are operating in the best possible manner. Y entonces puede aplicar Six Sigma a cualquiera de estos procesos de tal manera que obtenga el mejor resultado de ellos. Now, I also show on this diagram a level of human consciousness. También les muestro en este diagrama 11 niveles de conciencia. A human mindset may be conceived to have three components, tres. La mentalidad humana se concibe
en tener tres componentes. S stands for truthfulness, honesty, steadfastness, equanimity. El componente S, que significa verdad, honestidad. Honesty, truthfulness, steadfastness. Estabilidad. And equanimity, which means of an equal y igualdad. R stands for attachment. La R significa apegarse a algo. Bravery, ego, greed, bravura, ambition. Ego y ambición. Desire to live. Deseo de vivir. T stands for truth, lying, cheating, causing injury in words or deed. Y T, sleep. Se refiere a causar daño, mentir, causar, ofender con palabras o con hechos. So, as you might suspect, each human being has varying amount of these three components in our head. Y como ustedes pueden darse cuenta, que cada ser humano tiene eso, algo de esos tres componentes en nuestra mente. So, I would like to seek feedback from one of you, one or more of you. Could you name some people at the top end of the scale? Human beings, individuals who have maximum S, very little R, very little T. Ahora quisiera ustedes de la audiencia que me pudieran decir algunos nombres que ustedes conozcan de algunos seres humanos que tienen un alto T o y un alto T. High T. Maximum S. Ah, que tienen el máximo S. O sea, el S de la verdad, de la honestidad, los más altos valores. Maximum S, minimum R, minimum T. Y luego también quiero que me den nombres de los que tienen el mínimo R. Minimum T. Y el mínimo T. This is a question. Esa es una pregunta para ustedes. I'm sure you know the answer. Y seguro que ustedes conocen, tienen la respuesta. Algunos nombres de personas durante toda la humanidad que conozcan, o humanos, seres humanos, en nuestra historia, que tienen alto componente de ese. Gandhi. God. God is not a human being. Pero, claro, pero Dios no es un ser humano. You are very close, but está muy cerca, pero un ser humano. Gandhi, Mandela, María Teresa de Calcuta, Spanish. Teresa, Mother Teresa, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Go up Teresa. Some more. Más nombres. Mandela. Go up some more. Otro nombre también. John Paul. Keep going up some more. Yeah, sigan subiendo con seres humanos. Jesus. Thank you. Any more? Gracias. Jesus. 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 I agree. Jesus. Any more? ¿Alguien más? Daniel Alcides Carrión. He is one Peruvian researcher. I would know. You have to. Okay. Any more? Everyone else. Something that someone I would be familiar with. John Paul, Saint John Paul. Again, you are coming down. Yeah. You talked about Jesus. Yeah. Now, algo así. Somebody sigamos at that level. Así subiendo hasta el nivel de Jesús. Mahoma, Muhammad. Prophet Muhammad. Okay. Any more? Prophet Muhammad. Buddha. How about Buddha? Buddha. See? Moses. Moses. Yes. Moses. Okay. You get Buddha. The idea. Buddha. Buddha. Said. You get the idea. Ya entonces ya ustedes ya lo tienen bien claro. Name some individuals at the bottom where maximum T. Ahora
Deme nombres de individuos que están en el bajo nivel, que tienen bastante T. Lying, cheating, causing injury, mentirosos, and que and causan in, Hitler. Hitler. Any more? ¿Alguien más? Stalin. Stalin, okay. Stop right there. Hitler, Stalin. Yeah. You got the idea. Ya, y entonces ya conocen eso. Esos son los que tienen el más mínimo, o sea, gran contenido de T. Where are we on this diagram? Y en ese diagrama, entonces, ¿dónde estamos nosotros? Where are we? Somewhere in the middle. Somewhere in the middle. Gracias. Algún lugar entre lo más bajo y lo más alto. So the goal of human pursuit should be go in which direction? Entonces el objetivo de cada ser humano, ¿cuál sería? ¿En ir en qué dirección? Thank you so much. Gracias. I will tell you how to get there tonight. I will teach you how to get there tonight. Y eso es lo que yo les quiero enseñar, cómo llegar a ese punto hoy día. I cannot promise you that you will go to the level of his, yes, Jesus. No les prometo que ustedes van a llegar al nivel de ese como Jesús, Jesús. But you will make considerable progress. Pero ustedes deben considerar practicar para ir subiendo de nivel. Now, if it is we who are trying to get transformed, y si nosotros queremos llegar a la transformación, we must want to know how we got here. Primero debemos pensar de cómo hemos llegado aquí. If you look up at the sky, y si ustedes miran en el cielo, as the Hubble telescope did, como el telescopio más potente del mundo, el Harvard telescopio, they discovered that the universe was expanding. Y con ese telescopio se descubrió que el universo se está expandiendo. You understand? The universe was is expanding. ¿Entienden de que el universo se expande? Now, what do you think the situation would have been 1,000 years ago? ¿Cómo creen que ha sido la situación 1,000 años atrás? If it is this now, 1,000 years ago, what would it have been? Si nuestro universo se está expandiendo, 1,000 años atrás, ¿cómo habrá sido? Smaller. Más pequeño. Million years ago. Un millón de años atrás. Still smaller. Más pequeño. How small it can it get? ¿Cuán pequeño podría llegar? Scientists tell us that it was as small as the size of a pea, P-E-A. Científicos nos dicen de que en algún momento el universo fue tan pequeño como una alberja. With the density of a billion, 1,000 billion times that of water. Con una densidad de billones más grandes que el agua. At a temperature of 1,000 billion degrees Fahrenheit. A una temperatura de millones de millones de grados Fahrenheit. And that's when the Big Bang occurred. Y eso es cuando la teoría de Big Bang, la gran explosión, ocurrió. So after the Big Bang, después de esta explosión, now focusing on the planet Earth, ahora enfoquémonos en el planeta Tierra. When Earth sufficiently cooled down, cuando se enfrió lo suficiente, life formed, la vida se formó, eventually living systems gave rise to human beings. Eventualmente los sistemas vivientes llevaron a nacer de los seres vivientes nació el ser humano. Once in the state of human, the phenomena of rise and decline of cultures takes hold. Una vez ya el ser humano creado, la secuencia de florecimiento y decaimiento es
notoria en la historia. Now the reason, perdón, el florecimiento y decaimiento de las culturas se ha visto en toda la historia. So at the Big Bang, everything was connected. Es decir, after. At the Big Bang, because it was the size of a pea, everything was connected. En el momento de la gran explosión, todo estuvo conectado. Today it appears that we are not connected. Y ahora nos parece que todo no estuviera conectado. You are sitting there. You are sitting there. Are you connected? Ustedes están sentados en diferentes lugares, pero realmente están conectados. You really are. Realmente están conectados. And that has profound implications. Y esto tiene una profunda implicación. Now, unfortunately, I have to be near my laptop to be able to make this animated slide work, so I'll not do that. Go to the next one. Bueno, no puede manipular ahorita de acá su laptop para que haga corra la animación, pero que vaya a la siguiente. Okay. Because societies rise and decline as a natural course. Como consecuencia del florecimiento y el decaimiento como un evento natural. The rise and decline occurs because of these SRT components. Precisamente ese florecimiento y decaimiento sucede por la proporción de esos tres componentes. During the course of rise, the S component of a society is increasing. En el momento del florecimiento de las sociedades, precisamente este componente S es el que más predomina. When the S component reaches its maximum, the T component of the society begins to increase. Cuando esto llega a su punto máximo y el componente T empieza a crecer, entonces las sociedades empiezan a decaer. When the T component reaches its maximum, again the S component begins to increase. When the T component begins it reaches its maximum. Y cuando el componente T llega a su máximo, de nuevo las culturas empiezan a florecer, a the crecer. The decline is over and the S component begins to increase. Y así, sobre el tiempo, ¿no? Ahora de nuevo el componente S empieza a incrementar, y por eso tenemos el florecimiento y decaimiento periódico de las culturas o sociedades. So we as human beings, what we want to do, at even though our society may be in any stage of rise and decline, we want to increase our level of consciousness individually. Claro, independientemente de que nuestra cultura, nuestra sociedad esté en el proceso de florecimiento o crecimiento o declinación, nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos para elevar nuestros niveles del componente S. In order to make progress, we need these six items. Y con el fin de hacer un avance en este aspecto, necesitamos seguir estos seis puntos. Mind you, I'm a scientist, and therefore, without evidence and proof, I really am not convinced about anything. I'm a scientist, so without measurement and proof, I cannot be convinced about anything. Y yo como científico, sin la medición que pueda hacer objetiva de estos mejoramientos, no podría estar concluyendo sin fundamento. So we need a scale of human consciousness, number one. La escala del nivel de conciencia del ser humano. A way to measure LOC. Una forma de medir el LOC. A level of consciousness. El LOC es el nivel de conciencia. Es decir, una forma de medir el nivel de conciencia en esta escala. Transformation being all about ourselves, we must find something within us which can raise the level of consciousness. Una transformación siendo todo, una transformación de todos nosotros mismos,
podemos descubrir algo dentro de nosotros de que puede incrementar el nivel de conciencia. How to use that something to raise LOC? ¿Y cómo usar ese algo dentro de nosotros para incrementar o mejorar nuestro nivel de conciencia? The process to raise LOC. El proceso para incrementar nuestro nivel de conciencia. Evidence that the process works. Evidencia que el proceso trabaja o es satisfactorio. So here is my formula for computing LOC. Don't get bored with the formula. No se aburran con la fórmula, pero esta es mi fórmula para evaluar la escala de conciencia basada en los componentes S, R y T. Now let's talk about how do we measure LOC. Ahora hablemos cómo podemos medir ese nivel de conciencia. There are several Philadelphia area doctors in a university called Jefferson Medical University that have done studies on this topic. Hay muchos científicos de las universidades que nombra que han hecho estos estudios experimentales. They discovered that if they use a potential a dynamometer, they discovered that if you use a dynamometer, ellos han descubierto que si usan un dynamometer, un dinamómetro, and press on the extended hand of a subject, y presionan sobre el brazo de una persona. Del brazo estirado de una persona, the muscle will remain strong if the answer is correct. Los músculos van a permanecer muy fuertes si es que la respuesta es correcta. But will go weak if the answer is wrong. Pero los músculos se van a relajar y el brazo va a caer si la respuesta es incorrecta. So for example, take a look at this plot. Por ejemplo, mire esta gráfica. For true answers, the muscle is able to withstand higher force longer. Para respuestas Para respuestas correctas, los músculos tienden a estar más estables por más tiempo. For false answers, the muscle will go weak, lower force, shorter. Y para respuestas falsas, los músculos se vuelven débiles y caen en un tiempo más corto. These results were published in a refereed publication called Perceptive and Motor Skills. Este artículo fue publicado en la revista científica Percepciones. Journal of Perceptive and Motor Skills. Percepciones y movimientos motores. Now, let's discover something within us that has a bearing on LOC. Ahora, descubramos ese algo en nosotros, el cual incrementa nuestro nivel de conciencia. There are four experiments that are conducted by Western scientists. Hay cuatro experimentos que han sido conducidos por científicos occidentales. In Europe and America. Todos ellos en Norteamérica. En Norteamérica. The first experiment is this. El primer experimento es este. University of Geneva. La Universidad de Génova. They took a proton photon particle and split it in half. Ellos tomaron. They took a photon particle and split it in half. Una partícula de fotón y lo partieron en dos. Sent one twin through a fiber optic cable 7 miles. Uno fue one of the twins. Yeah, una parte de ellas. This way 7 miles. Se propagó 7 millas. The other twin this way 7 miles. La otra fue en dirección contraria también 7 millas. By the time they got to their destination, they were 14 miles apart.
después de haber alcanzado cada uno su destino, entonces deben estar alejados 14 millas. Then they provided different routes that each of these twins will take. Luego ellos then they provided paths for these twins will take at the end of the tube. PATH path yeah, for these twins to take. Luego se les brindó diferentes caminos para llegar different paths for the twins to take at the destination. Let's understand this. Yeah. The four twins, one went this way 7 miles. Yeah, another went that way 7 miles. Now let's provide a path for this four twins to take and for this four twins to take. To take what? They're light particles, you know. Yeah, yeah. They're light particles, yeah. So I'm providing a path for them to take. You're providing a path. Path, yeah. Yeah. Y luego se diseña un camino para que estas fotones de luz puedan partir al espacio. What they discovered is. Lo que descubrieron es que. What they discovered is that whatever path this particle took, the same path was taken by this particle. Se descubrió que el camino que justamente un fotón o la mitad del fotón tomó fue exactamente el mismo camino o trayectoria que tomó el otro fotón. Perhaps you are aware that the Nobel Prize in Physics was awarded a couple of weeks ago to a physicist that found out that a item and subatomic particle can be in two different places at the same time. Y ustedes deben conocer que hace unas semanas atrás fue dado el premio Nobel de Física al este investigador que descubrió que dos partículas subatómicas pueden estar en dos diferentes lugares al mismo tiempo. Y eso antes lo creíamos que era magia. Now, the second experiment was done at the Russian Academy of Sciences. El segundo experimento fue hecho en la Academia Nacional de Ciencias de Rusia. What they did was to take a tube and empty out everything from it, evacuated it. Lo que hicieron es tomar un cubo y evacuar todo lo que había dentro de él para dejarlo vacío. So all that was left in the tube was light particles. Es decir, que todo lo que se quedó dentro del cubo fueron partículas de luz. Light particles. L-I-G-H-T, photon. Yeah. Photon. Partículas de luz, que son los fotones. They discovered that the light particles were completely randomly distributed. Y descubrió que todas esas partículas estuvieron distribuidas aleatoriamente. Now they introduced human DNA into the tube. Ahora introdujeron partículas de DNA humano en ese cubo. Now they discovered that the light particles arranged themselves around the DNA. Y encontraron que esas partículas de fotón se arreglaron alrededor del DNA. Next, they took out the DNA from the tube. Luego retiraron el DNA del cubo. Only to discover that the light particles remain ordered. Para descubrir que las partículas de fotón permanecen en el mismo orden. In the same order. They remain in the same remain order. The same or, yeah. Que permanecen en el mismo orden. As though the DNA was still there. As though the DNA was still there. Teniendo en cuenta que el DNA todavía estaba allí. This experiment teaches us that there is an invisible field of energy that the science has not known anything about, through which our DNA impacts the physical world. Este experimento nos muestra de que hay una energía desconocida en el cual el DNA está relacionado y que hace que estos fenómenos sucedan de esta manera. Third experiment. El tercer experimento. Now they took the DNA from the mouth of a subject with a cotton swab. Tomaron el DNA de cotton swab, you know, cotton yeah. swab.
took the human DNA from the mouth of the subject. Tomaron el DNA de la boca de una persona. Took it to a different room. Lo llevaron a un diferente grupo. And in the subject was now shown a movie. The subject was now shown a movie. The subject for the subject, that is the person upon whom the experiment is being done. Yeah. It's called a subject. El sujeto en el que se hizo este experimento, el que llevaron su DNA de la lengua, lo llevaron su DNA de la lengua, le hicieron que viera una película. Which contained violent crime. La película que contenía crímenes, violencia, sad episodes, tristeza, and so on. Y esas cosas. What they discovered is, lo que descubrieron es that the human DNA in a different room, que el DNA de otro diferente grupo, exhibited electrical signals the same time the mind of the subject showed emotions in this room watching TV. Mostró que el DNA de ese sujeto mostraba esas mismas señales eléctricas que el individuo al ver esta película estaba las emociones que estaba sintiendo. Entonces, decir que el individuo estaba viendo esa película y lo que estaba sintiendo, esas emociones estaban relacionadas con su DNA que estaba en otro lugar. Ese DNA estaba emitiendo esos pulsos eléctricos que eran similares a lo que este individuo estaba experimentando con emociones al ver esa película. You understood? Yeah. You understood? Yeah. Okay. Now they repeated this experiment where the human DNA was 350 miles away. Y ahora repitieron ese experimento, pero ahora el DNA estaba tan lejos de 350 millas, lejos. Su DNA de la persona estuvo 350 millas lejos. Again, when the human subject showed emotions, the DNA 350 miles away showed the same reactions. De igual forma, encontraron de que cuando el ser humano que estaba viendo la película tenía esas ciertas emociones, su DNA que estaba lejos mostraba también los mismos pulsos, los mismos patrones de pulsos de ese sentimiento. Now, there is an atomic clock in Colorado. Hay un atomic clock. Hay un reloj atómico en Colorado. Estados by Unidos. Which they determine that the signal generated in the mind of the subject was received at the same time as a signal generated 350 miles away. In other words, there was no time delay. Yeah. Can you see? The instant the emotion was generated in the subject was received at the DNA at the same time. Yeah. Y justamente las señales de esta persona que fue tomada con este reloj atómico, las señales llegaron al mismo instante de la persona que estuvo 350 millas lejos. O sea, el DNA y la señal del ser humano llegaron en ese mismo instante, sin ningún retardo. Now, this experiment was done at the Institute for HeartMath in California. Este experimento fue desarrollado por el Instituto de Matemática del Corazón en California. What they discovered is that human heart has something like 3 to 5 feet of electrical field around it. We all have it. We don't see it, we have it. Y se ha descubierto de que todo ser humano tenemos un campo electromagnético alrededor de nosotros de más o menos 3 a 5 pies de diámetro. So they did an experiment. Entonces hicieron un experimento. So a subject was asked to create positive emotions. Se le pidió al sujeto que cree o que piense en emociones positivas. Unconditional love, kindness, empathy. Como por ejemplo, amor, compasión. Unconditional love, amor empathy, incondicional. Compassion is what? Compasión. When the emotion was generated,
cuando esta emoción fue generada, the DNA in a beaker some distance away expanded. El DNA que estaba en un beaker, en un vaso, a mucha distancia lejos, empezó a expandirse. Empezó a expandirse. On the other hand, negative emotions, de otro lado, emociones negativas contracted the DNA. Hicieron que el DNA se contraiga, se empaque, se contraiga. What are negative emotions? Anger, frustration, depression, sadness. ¿Qué emociones negativas? Tristeza, anger, depression, sadness. Cólera, ¿no? Ira. So hostility. Hostilidad. Remember, the DNA in a beaker is some distance away. Recuerdan que el DNA en ese vaso, en el beaker, está bastantes millas lejos. So do you still think you are not connected? ¿Y todavía piensan ustedes que no estamos conectados? Okay. So what these experiments are telling us is this: everything in the universe is connected to everything else with an invisible field of energy. Lo que nos dice estos experimentos es que cada cosa en el universo está conectado a cada otra cosa con un campo de energía invisible. This field of energy has intelligence in that it responds to the power of human emotion. Y este campo de energía tiene inteligencia en el sentido que responde a la fuerza de las emociones del ser humano. Human emotion has a direct influence on human on living DNA. Las emociones del ser humano tienen una influencia directa en el DNA viviente del ser vivo. So we may communicate with this energy field via our DNA using emotion as the language of communication. Por lo tanto, nosotros nos podemos comunicar con este campo de energía vía nuestro DNA usando emociones, las emociones como un lenguaje de comunicación. That's a powerful stuff. Y esa es una forma de empezar las cosas con bastante energía. Again, there are two types of emotions, positive emotions and negative emotions. De nuevo, hay dos tipos de emociones, emociones positivas y emociones negativas. Positive emotions, compassion, joy, unconditional love, kindness, empathy. Emociones positivas, compasión, disfrutar, amor incondicional, gratitud, empatía, etc. Negative emotions, fear, tension, sadness, irritation, anger, apathy, hostility. Emociones negativas, miedo, tensión, tristeza, irritación, ira, apatía, hostilidad, etc. Now, there are two pathways to create emotions. Ahora hay dos caminos para crear emociones. One is in the absence of external events. Una de ellas está fuera del debate. And second is in the presence of external events. Oh, bueno. In the presence of external events. External what? Events. Ah, yeah. EVENTS. Yeah. Perdón. Traduje incorrecto la última palabra. Una es la que depende de eventos externos y otra que depende de eventos internos. Now let's take one at a time. Tomemos una por una. In the absence of external events. En la ausencia, con la ausencia de eventos externos. Mind leads to thoughts. La mente nos lleva a tener pensamientos. Thoughts lead to emotions. Los pensamientos nos llevan a las emociones. Positive thoughts lead to life supporting chemicals and hormones. Positive emotions lead to life supporting chemicals and hormones. Harmony. Positive emotions lead to
life supporting hormones and chemicals. Chemicals in hormones. Hormones and chemicals. Hormones. Hormones with H, yeah. Y las emociones positivas nos llevan a crear hormonas, sustancias químicas, chemicals y something else. Hormones and chemicals. Yeah. Hormonas, crean, o sea, a mover las hormonas y crear compuestos químicos. Negative emotions lead to life degrading hormones and chemicals such as elevated levels of cortisol. Las emociones negativas nos llevan a degradar las sustancias químicas, las hormonas, y nos producen un componente que se llama el cortisol. Cortisona. Un componente que se llama cortisona. Stress, that causes heart attacks. Y ese cortisona es el que nos produce estrés y nos produce ataques al corazón. Now, I have a question for you. Ahora tengo una pregunta para ustedes. On the one hand, I have SRT components. En una mano tenemos los componentes SRT. S stands for truthfulness, honesty, steadfastness, equanimity. R stands for S se refiere a verdad, honestidad, igualdad, estabilidad. R stands for attachment, bravery, ego, ambition, greed, desire to live. Consiste en bravía, estar apegado a algo, ambición y deseo de vivir. T stands for lying, cheating, causing injury in words or deeds, sleep. Y T significa que tener o ser mentir, engañar, hacer daño con palabras o con hechos. So you have the SRT components on the other hand, you have the positive and emotions on the other hand. O sea, ustedes de un lado tienen los componentes SRT y en el otro lado tienen las emociones que pueden ser positivas y negativas. Which of these components correlate with the positive emotions? ¿Qué componentes en el lado, en este lado de la izquierda, se corresponden con las positivas o negativas emociones? S correlates with what? S está relacionado con qué tipo de emociones, positivas o negativas. Positives. Clear, absolutely clear, right? Es absolutamente claro, ¿no es cierto? R and T correlate with what? R y T están correlacionadas con qué? Negative emotions. Con las emociones negativas. So next time you get angry, otra vez, entonces, una vez que ustedes se pongan enojados, se enojen. Remember, you are hurting yourself. Recuerden que están haciendo daño ustedes mismos. All right, let's talk about the external events. Entonces, ahora empecemos a hablar de los eventos externos. Here I will relay a story. Acá les voy a decir una historia. Gautam Buddha and his followers were walking in the woods one day. Who? Buddha. Ah, yeah. Los seguidores de Buda una vez estuvieron caminando. Yeah. Were walking in the woods one day. In the woods. Woods, forest. Ah, yeah. Los seguidores de Buda estuvieron caminando una vez por un bosque. They encountered an elephant running at them, charging at them. Encountered an elephant charging at them. Y ellos encontraron un elefante. An elephant that was charging at them. Charging, attacking. Ah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Encontraron un elefante que estaba tratando de atacarlos a ellos. Upon seeing this, the disciples fled. Y al ver esto, todos sus discípulos corrieron, huyeron. Gautam Buddha just stayed. Y Buda simplemente permaneció parado. He raised his hand as though in a blessing. Levantó su mano como hacer una bendición. And the elephant stopped in its track. Y en ese instante el elefante paró de atacar. Let us analyze this. Ahora analicemos esto. In the case of the disciples, en el caso de los discípulos, the external event was sighting of the elephant. El evento externo fue ver al elefante enojado.
The mind perceived it as a threat. Su mente percibió como una amenaza. The emotions generated was fear. Y sus emociones le generaron miedo. And the action was to run away. Y su acción fue ya huir. Why? Because the disciples have a significant amount of R&T. Like ¿por qué? Porque sus discípulos tuvieron un significante componente de R&T, como nosotros. Now, Buddha, on the other hand, Buda, del otro lado, he has the maximum amount of S, minimum amount of R, and minimum amount of T. Tuvo la máxima proporción de S, la mínima proporción de R y la mínima proporción de T. So the signal from Buddha's mind, compassion. So la señal desde de la mente de Buda que nació, la mente de compasión, was instantly received by the elephant's consciousness. Fue recibida inmediatamente por el nivel de conciencia del elefante. Now, in order to analyze this story, whether it is factual or allegorical or metaphorical, la forma de poder analizar esta historia de que fue realmente un hecho o es una metáfora del relato, we have to investigate two things. Tenemos que investigar dos cosas. Number one, can the signal from a human consciousness reach an animal's consciousness? ¿Puede la señal de la mente de un ser humano alcanzar el nivel de conciencia de un animal? Number two, can it travel sufficiently fast? Número dos, ¿puede transportarse esta señal lo suficientemente rápido? Remember, the elephant is running toward them, and if the signal doesn't travel fast enough, it'd be too late. Recuerden que el elefante estuvo corriendo detrás de ellos, y que si la señal no es tan rápida, no pudo haber llegado a la conciencia del elefante. Now, we have already convinced you that I have already convinced you that the signal from one place to another, in as far as emotion is concerned, can travel instantaneously. Y ya les he demostrado anteriormente que las señales que nosotros emitimos causadas por nuestras emociones se pueden transmitir instantáneamente. Now, let's see whether signals can travel between a human being and an animal. Ahora, supongamos de que las señales realmente sí se pueden transmitir desde un ser humano a un animal. Now, what I am showing you here is a boy named Josh. Lo que le estoy mostrando acá es de un niño llamado Josh. And his dog named Mabel. Y su perro llamado Mabel. M-A-B-E-L, Mabel. Mabel. Initially, the dog and the boy are in different rooms. Inicialmente, el niño y el perro estuvieron en diferentes cuartos. That is the area to the left. Eso es area. Look at there, it's to the left. Yeah. Uno que estuvo, digamos, como una área en un cuarto que estuvo a la izquierda. Now, Josh enters the room where Mabel is. Ahora el niño entra al cuarto donde está el perro. And has the feelings of compassion and kindness and love toward his pet. Y tiene emociones de compasión, de amor, de ser cariñoso con el perro. Look how the heart rates of dog and the boy are synchronized. Miren cómo las señales de los latidos del corazón, tanto del animal como del perro, están sincronizados. They part company and both go into different rooms. Again, it's back to the normal. They no longer are in the same room. And again, the heart rates are no longer synchronized. Y luego, cuando el niño con el perro se separan, ya de ese momento, todos los latidos del corazón, todas las señales, ya no son los mismos. This is Ellen and her horse. Estos datos son de Ellen y su caballo. Initially, the heart rates are different. Inicialmente los latidos del corazón son diferentes. When the expression of love and compassion are expressed, you can see how the heart rates became coherent. Y cuando empiezan a tener emociones de compasión, amor, miren cómo
la frecuencia del latido del corazón empiezan a ser compatibles, casi empiezan a sincronizarse. It's not difficult to extrapolate the results to elephants. No es difícil entonces también suponer de que eso pasó con los con el ejemplo del elefante. Now, 5 minutes. Y cuando se despertó de su meditación, pensó que solamente había meditado 25 minutos. On another occasion, he meditated for 1 hour. En otras ocasiones, él ha meditado por 1 hour. And in that 1 hour, his fractured foot was completely healed, and his many ailments went away forever. Fractured foot was completely healed. Y su pierna fracturada, cuando meditó por 1 hour, su pierna fracturada se sanó. And many ailments went away forever. Y muchas enfermedades que tuvo él se curó de muchas enfermedades. Dr. David R. Hawkins is an MD psychiatrist. El Dr. Hawkins, que es un médico psiquiatra. When he came out of meditation, his bifocals were gone. Cuando terminó su proceso de meditación, bifocals. Sus problemas de vista, que usaba lentes bifocales, ya no necesitó más. And many chronic ailments were gone. Y muchos factores o enfermedades crónicas que tenía también se sanó. Now the next question is, do we meditate alone or do we meditate in the group? Y la siguiente pregunta sería, ¿deberíamos meditar solos o deberíamos meditar en grupo? There is a gentleman by the name of Louis Thomas. He's now deceased. Una persona que se llama Louis Thomas. He's dead now. Que ya pasó, ya murió. He was president of the Sloan Kettering Cancer Center in New York. Que fue presidente de un centro de cáncer en Nueva York. What he discovered is a termite. Lo que él descubrió. Termite. Que la termita, las termitas, que son unos animalitos que comen la madera, las termitas, which has 50,000 neurons in its head, tienen 50,000 neuronas en su cabeza, and therefore cannot think or cannot do any even simple things. Por eso es que ellos no pueden pensar y no se pueden preocupar por cosas pequeñas. We have 10 to the 12 neurons in our heads. Nosotros tenemos 10 elevado a la doceava millones de neuronas en nuestras cabezas. When termites get together in a colony of tens of thousands of neurons, tens of thousands. Pero cuando las termitas llegan a juntarse en miles de ellas se juntan. They are able to build beautiful structures with symmetrical arches and beautiful columns. Se ha notado que se agrupan en unas formas armónicas, simétricas, en columnas, lo que demuestra cierta inteligencia, ¿no? Now, maybe some of you have already experienced it. How many of you go to church? Quizás ustedes hayan experimentado también esto. ¿Cuántos de ustedes van a la iglesia? Raise your hand. Levanten su mano. Do you kind of feel more peaceful or better after you have gone to church and come out? ¿Se sienten ustedes como un poco más felices, relajados después que ustedes ya han salido del servicio de la iglesia? That is the effect. Eso es el efecto. It is that energy that you're all connected with. Es la energía. In a group that is expanding our. Esa energía que están compartiendo con todas las personas en ese grupo aumenta su nivel de conciencia. Now, I have to play this. Can you tell him to play this somehow? He has to double click on this in the center. Este es un pequeño animación que lo voy a hacer para que lo.
if you go to the center and click it, double click it, it'll play. Yes, yeah, a video. Please watch this, just 2 or 3 minutes. So initially, these metronomes were not synchronized at all. Como notado inicialmente, esos rotores no estaban sincronizados en absoluto. Within a few seconds, they got synchronized. En unos segundos, como vemos, se sincronizan. Now, can you go to the next slide? We can go outside the picture and then go click on the right click, y then you go to the next slide. Yeah, that's fine. Now, I have a group of doctors and professors and engineers that come for meditation practice to my home every Sunday. I have a group of doctors and professors and engineers that come to my home for meditation practice every Sunday. Tengo un grupo de médicos, profesores, ingenieros que van a meditación cada domingo a su casa. The top plot is the heart rates of these individuals before we started. The top plot graph. La gráfica de la gráfica superior que ustedes ven allí es la medición de los pulsos heart rates. Yeah, los pulsos de su corazón de cada uno de ellos. The lower plot is after the meditation practice. Y el ploteo de abajo, la gráfica de abajo es la misma medición, pero después de haber hecho la meditación. You can see the width has considerably reduced. Y ustedes ven que the width has considerably reduced. They have become synchronized. Ya que cada una de las latidos del corazón se han ido sincronizando después de la meditación. Now, there are a number of outstanding universities that are studying, researching this concept. Hay muchas universidades que están justamente investigando en este concepto de la conciencia. Princeton University is one among them. La Universidad de Princeton, una de las más importantes en Estados Unidos, es una de ellas que está trabajando en esto. So it's not a project of Princeton University per se, but a professor at Princeton University is guiding this project. Pero no es solamente un proyecto de la universidad en sí. It's not a project of Princeton University, but a professor is guiding this project. Professor at Princeton is guiding this project. Yeah. Un profesor de justamente de la Universidad de Princeton es el que está guiando este proyecto. What I'm showing you here is a graph of 100 random number generators located in different parts of the world. Lo que les muestro acá es la generación de números aleatorios que han sido generados en diferentes partes del mundo. Random numbers generators. Electronic random number generators. Yeah. In different parts of the world, 100 of them. En 100 lugares diferentes en todo el mundo, es un generador computacional de números aleatorios. Random number generators are supposed to create random numbers. ¿No? Y o sea, las máquinas creadores de números aleatorios se supone que deben crear números aleatorios. Look at the plot of what happened to the output of the random number generators at the time of the 9/11 attacks. Ahora observen lo que pasó con esos generadores de números aleatorios
cuando sucedió el fenómeno de 11 de septiembre del ataque en Estados Unidos. A couple of hours before the attacks, the electronic random number generators quit producing random numbers. Donde ven, donde está el círculo rojo, justamente en ese periodo de tiempo, todas las máquinas generadoras de números aleatorios pararon, no generaron números aleatorios, como ven ahí en esos puntos, en ese círculo rojo. As though human consciousness collectively was already aware of the impending tragedy. Mi hipótesis es de que en ese momento todo el nivel de conciencia de los seres humanos, de los millones de personas que estuvieron en Estados Unidos, probablemente estuvieron prediciendo, o sea, haciendo conciencia de que alguna tragedia va a pasar. So these groups, what their intention is that if the random number generators will produce non-random patterns in the presence of man-made or natural calamities. Ahora, sea que pensemos de que en estos generadores de números aleatorios pueden causar números aleatorios en cualquier suceso y pueden parar de generar números aleatorios cuando sucede alguna calamidad o un suceso general. Perhaps collective human consciousness can also avoid or mitigate the effect of such tragedies. Entonces, también quizás el nivel de conciencia de una sociedad, de un grupo de seres humanos, pueden también usarse para mitigar o evitar ese tipo de eventos. In fact, one of the yogis suggests that if square root of 1% of the population were to meditate regularly for an hour a day. De hecho, un yogi ha presentado, tiene la idea de que si por lo menos la raíz cuadrada del 1% de una población se dedica a hacer meditación, The whole world will be peaceful. Todo el mundo sería todo el the whole world will be peaceful. Todo el mundo viviría en paz. So, what's the population of Lima? Por ejemplo, ¿cuál es la población de Lima? 10 millones de habitantes. 10 million people. 10 to the 10 to the 6. Yeah. 10 times 10 to the 6. 10 to the 6. Uh-huh. So, square root is 10 times 10 to the 4. Entonces la raíz cuadrada. Sorry, 1% is 10 times 10 to the 4, right? 1% de la raíz cuadrada de esa población. Square root of that uh-huh. is 3.3 times 10 to the 2. Uh-huh. Yes? 3,000 people. Uh-huh. 10 to the 2. Yeah. So over 300-400 people, if they were to meditate regularly. En ese caso, para nuestra población de Lima. Entonces, si 300 o 400 personas empiezan a meditar, compassionate meditation, una meditación de compasión, con sentimientos de compasión, let me be well, let me be well, o sea, de una forma correcta, bien desarrollada, bien hecha, let my family be well, family, yeah. Let my family be well. Pensando en que su familia, ¿no? O deseando que su familia esté meditando en la forma de pensamientos positivos, como que mi familia esté sana, mejor. Let my society be well. Que mi sociedad mejore. Let the humanity be well. Que la humanidad también mejore. O sea, si esas personas meditaran con emociones positivas, pensando para sí mismo que mejore su familia, la sociedad, la humanidad. Do this for 3 months. Si hiciera esto por 2 o 3 meses, you can measure before and after crime rate, auto accidents, all the bad things that you associate with being bad. Y se puede medir antes, por ejemplo, el nivel de accidentes, el nivel de criminalidad. Se puede medir antes de las meditaciones y después de las meditaciones para poder cuantificar si ha habido un cambio. They will considerably reduce. Y considera que él que esos niveles de criminalidad pueden reducirse. So this has been my message for this evening. Entonces, este es mi mensaje por esta noche.
By presenting a scientific framework for individual, organizational, national and global framework. Presentar una aproximación científica de lo que es para lograr la excelencia personal, organizacional, nacional y del mundo. For peace and transformation. Para la paz y la transformación. Thank you very much. You've been a very, very nice audience. Gracias y gracias, ha sido bueno que ustedes hayan venido. Que otros sean felices, practique compasión. What I aim to convince you this evening is the science of compassion. Y lo que yo les voy a demostrar en esta noche es justamente la ciencia de la compasión. And how it is the framework for transformation and global peace. Y cómo esto es lo fundamental para la transformación y la paz global. Albert Einstein, Max Planck, Werner Heisenberg, Robert Oppenheimer, David Bohm, these guys were tantalizingly close to figuring out the science of enlightenment. Albert Einstein, Max Planck, Oppenheimer, todos estos científicos siempre estuvieron investigando en cómo conectar la estructura de demostrar basado en ciencia el desarrollo personal o espiritual. They couldn't connect the dots because the work on human DNA had not yet been done. Y a ese tiempo ellos no pudieron todavía conectar los puntos porque no se había descubierto el DNA. Now, this is not quite a monologue and a lecture. From time to time, I will be asking for your input. De momento a momento les voy a estar a ustedes pidiendo por alguna información para conversar. Look what Einstein says. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all human creatures and the whole of nature in its beauty. Observen lo que dice Albert Einstein. Que un ser humano es la parte de todo, llamado por nosotros universo, una parte limitada en el tiempo y espacio. Él experiencia por sí mismo sus pensamientos. Entonces tenemos el dominio de lo manifestado que se basa en nuestros cinco sentidos. All there is in the domain of the manifest is in the form of causes and effects. Todo lo que sucede en el dominio de lo manifestado está compuesto por causas y efectos. You may select any one of these and declare that it is the effect if it suits you for your personal reasons or business reasons. Esto es queda a su criterio de seleccionar algún proceso y ver de que los efectos que tienen estos procesos se adecúan más a sus procesos de negocios o a su proceso de interés. You may then apply Six Sigma on any one of these items to make sure that they are operating in the best possible manner. Y entonces puede aplicar Six Sigma a cualquiera de estos procesos de tal manera que obtenga el mejor resultado de ellos. Now, I also show on this diagram a level of human consciousness. También les muestro en este diagrama 11 niveles de conciencia. A human mindset may be conceived to have three components, tres. La mentalidad humana se concibe en tener tres componentes. S stands for truthfulness, honesty, steadfastness, equanimity. El componente S, que significa verdad, honestidad. Honesty, truthfulness, steadfastness. Estabilidad. And equanimity, which means of an equal mind. Igualdad.
Our Buenas tardes. That's the extent of my Spanish. Es lo único que tengo de español, que sé de español. Congressman, thank you very much for this opportunity. Señor congresista, muchas gracias por esta oportunidad. It has taken me about 40 years of contemplation and scientific scrutiny. Resulta que en estos últimos 40 años de reflexión en el escrutinio de estos asuntos, and several thousand years of ancient Eastern wisdom, y muchos miles de años de sabiduría oriental, combined with 100, 200 years of Western contributions and American contributions to science, sumado a los cientos de investigadores occidentales que colaboraron con la ciencia, to come up with, for the first time in human history, I believe, he venido y creo que es por primera vez en la historia de la humanidad, creo, para formular una estructura, a complete framework for individual, organizational, national, and global transformation. Una estructura para el desarrollo personal, organizacional, nacional y mundial. This framework consists of two parts. Esta estructura tiene dos partes. Excellence of the external. Excelencia de lo externo. And excellence of the internal. Y excelencia de lo interno. Excellence of the external refers to all that we do from the time we wake up to the time we go to bed. Excelencia del externo se refiere de todo lo que usted hace desde que se despierta hasta el momento que va a dormir. Including all that we do at work. Incluyendo todo lo que usted hace en el trabajo. The methodology or the wherewithal of how to achieve excellence of the external is Six Sigma. Y la metodología de cómo conseguir la excelencia de lo externo es la metodología Six Sigma. The excellence of the internal has to do with transformation of ourselves. Y la excelencia de lo interno tiene que ver con la transformación de nosotros mismos. I have shown here several pictures, some of whom are well-known yogis. I believe one of them at least is quite popular in South America. Los que los muestro acá son los más reconocidos yogas, alguno de ellos que es muy popular acá en Sudamérica. And several American scientists. Y muchos científicos americanos. They include an MD psychiatrist. El que incluye el doctor en psiquiatría. A New York Times best-selling author. Autor del libro, del mejor libro vendido de la New York Times. And executive vice president of a organization called Institute for Heart Math in California. Y el director del instituto. Institute of what? Institute for Heart Math. Heart math. Mathematics. Ay. Heart Math. Del Instituto de Matemática Avanzada en California. This is His Holiness the Dalai Lama. Él es conocido, Dalai Lama. If you want to be happy, practice compassion. Si usted quiere ser feliz, practique la compasión. If you want others to be happy, practice compassion. Y usted quiere pensamientos, sus sentimientos y algo que es separado del resto. Una forma de delusión óptica de su conciencia. Esta delusión o ilusión es una forma de prisión para nosotros, que nos restringe de nuestros deseos personales y afectos por unas pocas personas que están cerca a nosotros. Nuestra tarea debe ser de liberarnos nosotros mismos de esta prisión, ampliando nuestro círculo de compasión y embarcándonos
como criaturas vivientes en el total sentido de la naturaleza, que es la belleza. Now, let me begin by presenting two domains. A domain of the unmanifest, which contains all the data, information, and facts from the Big Bang to now. Permítame mostrarles los dos dominios. Los dominios de lo que se manifiesta y lo no manifiesto. Excuse me. Aló, 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 aló. Una, dos, tres. Then there is also the domain of the manifest, which is accessible to the five senses.